Para nadie es un misterio que subir de salario muchas veces se vuelve complicado y más para los que estamos en este mundo laboral de empleados, donde por lo general siempre se hace anualmente y se hace en un rango de entre el 3 y el 5%. Entonces hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me funciona a mí y es saltar de empresa. Usualmente, como les digo, en las empresas son del 3 al 5% el incremento en el salario para cambiarte del salario donde estás, y esto se hace anualmente. Habrán otro tipo de empresas donde tienen otras normas o son más abiertos con esto, donde a final de año te dan un bono. Entonces hay otro tipo de empresas donde obviamente pues por cuestiones de beneficios que te dan bonos o que te tienen en cuenta el performance del año para darte un ingreso, esto puede variar, ¿cierto? Pero si lo ponemos en perspectiva, la mayoría de las empresas es del 3 al 5% y tiene que ser anualmente. Lo que quiere decir es que si te quedas 5 años en una empresa y tienes una subida del 3%, al final de esos 5 años del salario inicial al que tendrás al final del periodo, que son los 5 años, vas a tener un incremento solamente del 15% en tu salario. En muchas ocasiones, cuando te mueves de empresa solamente por el hecho de moverte, pues llegas al 30%, al 50%, al doble del salario que ganas actualmente. Entonces es un mecanismo súper interesante. No estoy diciendo que sea fácil o que sea el recomendado de aplicar. Todo depende mucho de tus metas, la percepción, cómo veas el entorno donde trabajas, muchas cosas, entre ellas personales, que debes tener en cuenta al momento de pronto aplicar un cambio, ¿cierto? Pero si lo que estás buscando es crecimiento económico, crecimiento de tu salario, creo que es la mejor opción. En mi caso particular, hace algunos años empecé este tema de moverme de empresa. Yo decía, no me puedo quedar más de 1 o 2 años en una sola empresa. Primero porque sentía que me estaba oxidando. En ese momento habían muchas tecnologías emergentes. Entonces quería también, aparte de explorar nuevas tecnologías, pues obviamente incrementar el salario. Entonces empecé este esquema de ir saltando de empresa en empresa. Y resulta que me funcionó súper bien, porque al cabo de 5 años más o menos, aproximadamente 5 años, pasé de ganarme alrededor de 2 millones de pesos a ganarme alrededor de 18 millones de pesos siendo empleado en Colombia. Entonces el esquema funciona. Es un esquema que trae ciertos retos, pero que no son imposibles. O sea, yo lo logré y conozco mucha gente que lo ha hecho, que lo sigue aplicando. Es un esquema que funciona muy bien, y más que todo para estas personas que aún están en el nivel estándar. Yo llamo el nivel estándar ese nivel donde así te muevas, el salario es muy similar. Es decir, busqué trabajo y lo único que encuentro son 500 mil pesos más, o me regalan un bono a final de año de 4 millones de pesos, o simplemente me ayudan con el transporte en la empresa. Eso es estar en un nivel estándar. Yo estuve ahí, digamos que lo llamo así. No quiero de pronto entrar en controversia con nadie, pero es para que se hagan una idea de lo que trato de explicarles. Estar en el nivel estándar es cuando ya llegas a un punto donde por más que busques vas a encontrar cosas muy similares o lo mismo. Entonces, cuando estás en ese nivel y empiezas a aplicar estas cosas, el moverte, el empezar a aprender tecnologías nuevas, empezar a prepararte para las entrevistas, es lo que te puede sacar de ese nivel estándar, llevarte al siguiente nivel. Se los digo porque yo ya estuve ahí, lo apliqué. Como les digo, pasé de más o menos 2 millones de pesos trabajando tiempo completo para una empresa en Colombia a trabajar tiempo completo en una empresa en Colombia con un salario de alrededor de 18 millones de pesos. ¿Cómo lo hacía yo? Simplemente mi meta era máximo 1 o 2 años en una empresa. Cuando eran 2 años era porque ya la empresa era buena, habían incrementos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aplica?
simplemente empiezas a buscar opciones, empiezas a buscar trabajos a los que quieras aplicar y ahí empieza el proceso. No es simplemente ir a buscar y empiezo a participar, no. Te vas a chocar muchas veces con respuestas negativas de las empresas, te vas a frustrar si no la tienes clara, obviamente, si empiezas los procesos y te dicen que no, pues obviamente vas a llegar a un punto donde digas, no puedo, no tengo las habilidades necesarias, pero si lo haces con la mentalidad de estoy preparándome para algo, no importa cuántas entrevistas hagas, porque tienes un propósito y el propósito a la final es seguir ese proceso hasta que lo logres. Entonces, básicamente es un proceso en el que empiezas a aplicar a otras posiciones, a empezar a aprender de lo que te preguntan en posiblemente las entrevistas, cosas que no conozcas, lo que ya les he contado en videos anteriores, simplemente empezar a organizar todos estos temas de qué me hace falta para llegar allá. 1 o 2 años en cada empresa. ¿Por qué 1 o 2 años en cada empresa? Porque básicamente en 1 o 2 años aprendes un montón de cosas que tal vez sean nuevas para ti, y con esto tienes herramientas para continuar al siguiente paso, a la siguiente empresa. Aparte, también aplica cuando aprendes cosas nuevas, estás metido en los procesos y te vas a salir. Se los digo porque muchas veces es difícil, estando en una misma empresa, digamos, ir a solicitar un aumento. Vas a solicitar un aumento y necesitas argumentos del por qué. Entonces llegas, resulta que ya llevo, no sé, 2 años trabajando con ustedes, considero que mi rendimiento ha sido excepcional, nunca he tenido una queja, entrego mis actividades a tiempo sin ocasionar errores en la aplicación, sin ocasionar problemas, y creo que debo recibir más dinero de parte de ustedes como empleador. Entonces ahí empiezan a hacerte un montón de preguntas, entonces se vuelve una situación incómoda, que tampoco está malo. Si en algún momento siente que debe hacerlo, hay que hacerlo. Por eso vuelvo y les digo, lo que yo les estoy diciendo no es lo que hay que hacer, sino es algo que quiero compartir con ustedes de pronto para que lo tomen en cuenta, si lo ven viable, lo pongan en práctica. A mí me funcionó, conozco mucha gente que le ha funcionado, pero el hecho de estar en una empresa y de pronto gustarle mucho lo que hacen ahí, estar por mucho tiempo, tampoco es malo. Lo que sí no deben hacer es volverse conformistas, dejar que las cosas pasen, que pase el tiempo y con ustedes no pase nada. Entonces, volviendo al tema de la negociación de salario, se vuelve un tema complejo, porque entonces ya la empresa se pone en una posición de, pero es que usted considera que si traemos de pronto otra persona que tenga sus mismas habilidades, va a tener menos rendimiento que usted, y ya usted debemos pagarle más, ¿por qué? Entonces tiene usted que dar ciertos argumentos, ¿cierto? En el momento que usted consigue otra posición, otra oferta, y usted de pronto va a renunciar, se vuelve también una herramienta para negociar el salario. Muchas veces, si eres bueno, estás haciendo lo que debes hacer, no tienes inconvenientes con la empresa, pero quieres más dinero, empiezas a buscar, encuentras otra oferta y la empresa sabe que eres bueno, muy posiblemente te hagan una contraoferta. Entonces ya queda a tu disposición, a tu criterio, el continuar o no. Entonces también se vuelve una herramienta para la negociación de salario. Cabe destacar que es muy difícil, por ejemplo, como les digo, el estándar de las empresas son 5 o 3% anual. Entonces es muy difícil cuando llegas de pronto y te llega una oferta del 50% más de lo que ganas actualmente. Es decir, estás en, no sé, 5 millones de pesos, recibes una oferta por 10. Te dicen, no, quédate, no te vayas. Se vuelve muy complejo el negociar este tipo de cosas. Obviamente la empresa va a decir, pero hay que dobletearle el salario, para nosotros no es posible. Entonces, en el caso cuando empiezas a buscar y te llegan esas ofertas, sí es posible aumentar el doble del salario, el triple inclusive, pero viene con otras cosas, y esas otras cosas tienen mucho que ver con la capacidad de adaptación, aprendizaje, aprender sobre los procesos de selección, prepararse para ellos, dar una buena impresión,
Y por eso les decía, no importa cuántos procesos hagan, en cuántos procesos le digan no, en cuántos procesos se sientan frustrados, porque al final es el proceso suyo propio de llegar a ese punto que quiere, de llegar a una oferta nueva, de incrementar su salario. En este esquema se incrementa demasiado, 20, 30, 40, 50%, 100%, 150%, pero conlleva sus cosas, que son temas de frustración, temas de aprendizaje. Yo realmente, personalmente, en mi opinión, lo veo que son temas más psicológicos, más temas de aprenda a manejar las cosas, simplemente un proceso, no importa, siga adelante, siga dándole hasta que lo logre. El inconveniente es que la mayoría de las personas reciben 3 feedbacks negativos y de una vez ya están frustrados y dicen, no puedo seguir, ¿será que esto sí es para mí? Empiezan con los síndromes de impostor, etcétera, etcétera, y a la final terminan en su mismo trabajo, no logran avanzar. Por eso digo, para mí se vuelve un tema más de acá propio, personal, psicológico, que realmente lo que uno puede lograr, porque he visto gente que los conocí en una empresa pequeñita por allá haciendo cositas básicas y ya los ve uno en Amazon, los ve uno en Google. Y ni siquiera en esas empresas, también ve uno gente que recibe muy buenos salarios y no tiene que hacer cosas extraordinarias, no tiene que ser superdotado, no tiene que saberse todas las cosas super fuertes de la ingeniería de sistemas, de programación, de los lenguajes. Entonces es posible. Tal vez otra cosa para tener en cuenta es que en la empresa donde usted esté, tal vez usted no sea lo suficientemente valorado, tal vez los skills que usted tiene en otro lado sean mejor pagos. Eso también es otro factor a tener en cuenta. El mero hecho de moverse de empresa te puede traer mejores beneficios, mejor salario, y no necesariamente tengas que aprender nada nuevo. Entonces también hay que mirarlo por ese lado. Y para finalizar, muchachos, tengan en cuenta que todas las cosas que hagan, todo el proceso, toda la carrera que sigan a través de este cuento de ser desarrolladores de software, de ser personas de IT o cualquier otra carrera, tómeselo a modo personal. O sea, luche por sus beneficios, porque los suyos estén bien, porque a usted le pasen cosas buenas. No se preocupe por las empresas. De empresas hay millones y millones, y vienen y van. Lo que importa es lo que sienta usted, lo que le traiga beneficios a usted y a su familia, a sus seres queridos. Entonces también, para que lo tengan en cuenta, piensen qué es mejor para mí, crecimiento personal, crecimiento de mi carrera como tal. De pronto el quedarme en una empresa donde ya llevo 3-4 años haciendo lo mismo, 5 años haciendo lo mismo, o moverme y ponerme las pilas, esforzarme un poco en aprender cosas nuevas, ganar un poco más de dinero que le puede traer beneficios a mi familia, a mis seres queridos, poder llevar a mi familia más seguido a compartir con ellos, etcétera, etcétera. Tómeselo en personal, es usted, es su carrera, es su vida. Las empresas vienen y van, no se enamoren de empresas. Entonces ahí quería compartir con ustedes eso, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Por acá me estoy fumando un habano, no me juzguen, me lo regalaron, entonces estoy aprovechando por acá tomándome una polita. Tampoco me vayan a juzgar porque combino habano con cola, cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, no siendo más, muchachos, nos vemos en un próximo video, piénselo.